Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión, se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a La Luz Pública para esta tarde, donde tenemos un invitado muy especial y es el presidente del Consejo de Tocancipá, Alex Mora, a quien le queremos dar la bienvenida. Concejal, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan pues el día de hoy, y gracias por permitir que esto se dé. Y un agradecimiento a toda la comunidad en general, un agradecimiento a prensa del Consejo Municipal de Tocancipá. Bueno, Alex, tenemos pues un índice temario muy importante y es hablar precisamente del balance del primer periodo de sesiones ordinarias que ustedes han tenido. Hablemos precisamente de cómo ha sido ese proceso, qué se está dialogando, qué se está gestando en la corporación. Pues la verdad que en ese primer periodo, el día de hoy, y es arduo, un trabajo arduo, como cualquier trabajo de cualquier otra persona, que son complicados y pesados. El día de hoy me siento contento, Aleja, porque son trabajos largos, como lo acabo de decir, pero por ejemplo el día de hoy hubo control político al tema de PAE y transporte escolar, temas álgidos. Uh-huh. ¿Por qué los nombro? Porque durante estas sesiones ha habido un control político intenso, pienso que muy asertivo, tratando de que la administración mejore los procesos. No es fácil. Para la administración hay veces no es fácil evidenciar los procesos, evidenciar los problemas en los procesos. Y pues para uno a veces es un poco más complicado, porque cuando el consejo a veces se entera y el problema ya va avanzado. Como no vayamos tan lejos como el de hoy, el de PAE, que es un proceso que cuando nos dimos cuenta pues ya se salió de las manos, ya hay manifestaciones, ya sí. Pero en sí, en la pregunta que tú me haces, han sido 50 sesiones de control político a cada uno de los proyectos que veíamos o que la comunidad nos evidenciaba de alguna forma que tenía alguna falencia. Claro que iniciamos con unos informes de gestión de parte de las secretarías, donde vimos cuál era el avance del plan de desarrollo. ¿Cuál era su avance en estos 2020, 2021 y planes de acción del 2022? Ahí nos armamos una expectativa, nos armamos expectativas y algunas, como el panorama, el mapa de cómo estaban. Y de ahí continuamos, como las últimas 20 sesiones, en unos controles puntuales, como les acabo de decir, a proyectos o actividades que tenían falencias. Alex, hablando precisamente del PAE, yo creo que ese es un tema que es álgido no solamente acá en Tocancipá, sino en muchos municipios, pero hablemos de pronto de lo que las personas hablaron con ustedes como concejales y por qué decidieron hacer este control político y digamos qué soluciones se pueden llevar acá. Pues inicialmente esto empezó por unas quejas de la comunidad, realmente es eso, fue cuando nos pronunciamos, el consejo se pronunció ante la personería municipal e hicimos unas solicitudes a la oficina de educación. Por tal motivo fue que se agendó, y es un cronograma que quedó publicado, o sea, no son mentiras, se le agendó esa sesión o esa plenaria para el día de hoy. Y venía, pues eso ya venía dentro del cronograma. Por quejas de la comunidad, diferentes quejas. Ya fue la semana pasada, que hubo lo del tema del boom del tema de que no les han pagado a las economas. Eso fue una suma a lo que venía, a esas quejas que venían dándose. Entonces nosotros iniciamos con una caja inicial y le damos el trámite que teníamos que hacer, que era agendar un control político y enviarle pues a la entidad como competente que nos ayudaran a hacer ese control. Porque cabe resaltar que nosotros no somos supervisores,
¿sí? No administramos no administramos ese control, digamos, a la contratación. Los supervisores directos son la administración y nosotros le hacemos un control político, un seguimiento a la administración municipal. Pero lo que les digo, ya se salió de las manos, que era lo que inicialmente yo decía, hay veces que se sale de las manos y uno no se da ni cuenta en qué momento. Y pues aquí estamos, ahí vamos, hoy quedaron compromisos, ahorita a las 3 de la tarde había una reunión de la administración con el contratista para seguir y pues recogiendo pruebas y llevando un proceso de investigación, que fue lo que se le solicitó desde la corporación. Doctora Vanessa, pedimos que sea muy diligente en el tema y que se haga totalmente las denuncias a que haya lugar. Vamos a esperar, ella solicitó un informe al contratista. Nosotros le pedimos que ese informe, más un informe que ella nos elabore, nos lo llegue a la corporación y lo analizaremos la corporación, lógicamente los honorables concejales y los jurídicos. Y ahí se tomará la decisión a qué entidades o a qué entes competentes lo enviaremos por competencia y pues iniciará la investigación. Pues nosotros no somos un ente investigativo. Uh-huh. Entonces, pues ese es como realmente como un resumen, llámese ejecutivo, por llamarlo de alguna forma, de lo que está sucediendo en cuanto a PAE. Y ahí también le metimos algo de, pues que parece ser, pues no tenemos inconvenientes, pero sí metimos algo en el cuestionario del análisis y del debate de hoy del tema del transporte escolar. Bueno, yendo precisamente a esos temas que plantea, concejal, hablar de las debilidades que ustedes de pronto ven en la administración y en las fortalezas. Ustedes, pues, como control político, como decía pues el concejal, ustedes no son supervisores de la contratación, pero ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas que ustedes ven en la administración en cuanto a diferentes programas en estas sesiones ordinarias que han tenido? Bueno, realmente en fortalezas, en que hay una voluntad por parte del alcalde. Claro, estos son compromisos con la comunidad y la norma misma y la constitución obliga a que hayan esos compromisos y que se deba trabajar. Pero adicionalmente, como seres humanos que son, ve uno la voluntad que hay de cambiar, de aceptar, de tener una mente abierta, unas puertas abiertas, de que esas sugerencias desde parte de la comunidad, de la corporación, y bueno, de llámese personería o sí, o en esa transversalidad de las oficinas se aceptan los diferentes conceptos. Eso me parece que es una fortaleza. Se tiene claro que los procesos en lo general se optimizan y se pueden mejorar. Y debilidad, de verdad que una gran debilidad es que dejamos avanzar los procesos. No hay un control. No hay un control al día. No sé, y eso se lo hemos manifestado, yo se los he manifestado desde casi que inicié la administración, porque yo venía de ser funcionario y veía las falencias y se los he rogado. Si ustedes necesitan más personal, metan más personal. O miren cómo se optimizan los procesos, porque es que cuando nuevamente reitero, así suene un poco cansón, es que cuando se ven los problemas ya o los dejan avanzar mucho, ¿sí? Entonces se me ocurre nuevamente, bueno, voy a hablar de algo, de un proceso que llevamos ahí en el sentido de que le llevamos control, es que a la buseta que transporta a las personas de diferentes proyectos, sí, llámese tercera edad, discapacidad o necesidades especiales. Bueno, se le dañó la rampa. ¿Rampa o rampa? Uh-huh. No sé, se me fue ahorita. Sí, la rampa. ¿Cómo se dice? Pueden subir las personas con esas necesidades especiales, se dañó. Ojo, más bien, se venía dañando y no hubo un arreglo oportuno. Entonces, esa es la falencia. Cositas pequeñas se van haciendo grandes. Entonces, como que dejan, no sé si es por la falta de personal, ¿sí? ¿O qué es lo que sucede? Porque una falencia de estas, a una da otra que dejamos pasar y a otra que dejamos pasar, pues se vuelve grande y se nos vuelve una bola de nieve. Eso es como, pues, como en la casa, ¿no? Si uno deja que se le empiece a gretear una pared, pues cuando se dé cuenta se le cae la casa. Uh-huh. Entonces una gretica aquí, una gretica en otro proyecto y eso pues va siendo cada vez pues como mella en la gestión.
realmente es eso, porque uno ve que se hacen cosas, se trabaja. Hay una dedicación de parte del alcalde, de los secretarios, de todos los funcionarios, pero pues hay falencias en los procesos de contratación. La contratación ha tenido ahí su quebranto, y vuelvo y reitero, se le ha dicho muchas veces a Jurídica, por ejemplo, contrate más personal. Si usted necesita más abogados, ¿por qué no genera o no plasma en algún documento esa necesidad de más abogados? Y pues se le plasma lógicamente ese documento, o se le refiere, se le remite al alcalde, o se le socializa a ellos con los consejos de gobierno. Y pues lógicamente, como se va a presupuesto a aprobar, pues en determinado momento va a pasar al consejo. Y el consejo, la verdad que le ha dado, casi en su totalidad de los concejales, le ha dado unas muy buenas herramientas al alcalde. Pues no es la pregunta real que tú me haces, pero pues es la pues observación, el que tema que también afectó de alguna u otra forma, poco o mucho, no soy quien, no tengo cómo medirlo, es que pues el tema de la pandemia también afectó algunos temas de gestión. Y es real la pandemia, y no fue solo a la administración municipal, sino que como hay muchas entidades, o la administración se debe a muchísimas, con muchísimas entidades alrededor, que pues tuvieron grandes afectaciones por pandemia, pues eso, cada cosita de estas aunada, pues va debilitando esa gestión. Hay un tema, Alejandra, que no lo quiero dejar pasar, que es una falencia. Habría que mirar cuál es la falencia más grande de las que estamos hablando, y podríamos pasarnos toda la tarde. Es el tema de prensa, que pienso que ha mejorado muchísimo, muchísimo. Pienso que ha tenido un vuelco interesante desde el liderazgo de la doctora Ángela, y porque pues los funcionarios también son idóneos para el tema. Pienso que ya ha intentado darle un vuelco al tema de prensa y se ha visto el cambio. Y se lo manifestábamos también en la plenaria el sábado o domingo, no recuerdo ahorita, que tuvimos un informe de gestión de parte de ella. Y le decíamos, oiga, se ven los cambios, pero tenemos que ser más agresivos y que la gente se entere más de lo que se está haciendo, más de lo que está haciendo la administración, porque, claro, lo notorio, porque ahí sí llega mucha gente alrededor a mostrar los lunares, los problemas, pues eso se ve grandísimo. Pero ¿por qué no mostramos también lo que se hace grande en pro de la comunidad y lo positivo? Que también son programas interesantes. Vi, claro, con gran lamento, pues lógico, porque todos trabajamos por algo. Y si yo no recibo sueldo, pues mis hijos no comen. Veo que hay una falencia ahorita con lo de las madres comunitarias. Pero ¿por qué no se le dio boom a esa gran feria que hubo estos días de emprendimiento? Que es algo interesante también, muy bonito. Y así sucesivamente, ¿por qué no le damos el suficiente boom, realce a la entrega de 500 tarjetas al sector agropecuario, donde se les da dinero? Una gestión interesante. ¿Sí? Y así, ¿por qué no le damos boom a ese banco de oportunidades? Que es un eslabón interesantísimo para reactivación económica. ¿Sí? Y así podría yo nombrar varias actividades que también son de relevancia. Que pasan desapercibidas. Que pasan muchas veces desapercibidas. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia, no solamente como concejal, sino como Alex Mora, que es muy personal, de dirigir la corporación? ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, es una experiencia, bueno, como todas, con muchas experiencias que han pasado en mi vida y como les ve pasar a mucha gente, es una experiencia inolvidable, lógicamente, una experiencia que no pensé que fuera a este nivel. Pues era algo anhelado, era algo anhelado desde subir al consejo, desde estar en el como concejal, era algo anhelado, pues por algo lo había luchado con un grupo de trabajo, con un grupo de amigos y de amigas, lógicamente. Bueno, esta presidencia pues no la esperé tanto, pero pues sí había una expectativa de poder estar ahí. Se asumía que era de responsabilidad ante la corporación,
y ante la comunidad. Ya estando ahí es un trabajo arduo, la verdad que sí es extenuante el tema, no es tan fácil. Un buen reto, un reto personal, un reto de demostrarle a mucha gente que hizo una buena elección. Pienso eso porque la verdad que estoy dejando lo mejor que tengo, hasta donde puedo. Y es un reto interesante porque lo que busco es dejar huella, trato de dejar huella en todo lo que hago. Y en esa experiencia, lógicamente, no voy solo. Hay un grupo de trabajo en la corporación, un grupo de trabajo que viene trabajando ya por varios años y son los que conocen el rol, entonces ayudan muchísimo. Un grupo de trabajo que pues entra conmigo, digamos, a apoyar esa gestión y aprender a liderar aún más, porque pues tengo como concejales, digamos, como, ¿cómo se dice?, como colegas a 12 líderes más. Por algo están ahí. Entonces, lograr unir todos estos criterios, que lo bonito es eso adicionalmente, ¿no? Que no todos los criterios de todos los honorables concejales son iguales. No. Entonces, uno es sacarle el jugo a cada uno. Poder, como líder, intentar ir sacándole el jugo a cada uno, porque el honorable concejal Naudi tiene unas fortalezas en lo que él conoce. Luis Eduardo conoce de derecho, Alejandro Esmeral conoce de cultura y así sucesivamente. Entonces, es lograrle sacar a cada uno esas fortalezas para fortalecer los debates, para fortalecer el tema de control político y a finales de todo, fortalecer pues la gestión para Tocancipán, para la familia tocancipeña, pues yo la denomino así, ¿no? Como mi familia tocancipeña. Y si uno analiza, pues fortalecerse uno mismo como comunidad, porque cuando yo o ya no esté allá, o cuando salgo de la corporación, o de, digamos, como que si salgo ya a la calle, pues soy un ciudadano más, que me veo beneficiado de lo que pelea allá adentro, o de lo que peleamos allá adentro. O por cuando uno pelea allá porque hay inseguridad, pues me beneficia a mí porque yo vengo donde vivo a Torres y pues no me van a robar. Sí, entonces pues eso me parece interesante. Aleja, no sé si hay veces de pronto me disperso, pero usted con su profesionalismo me ayuda. Bueno, por ahora vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. Estás viendo APT, creando para ti. ¿Cómo pasarme a la televisión digital? Primero, identifica si tu televisor es Smart TV y tiene TDT. Segundo, si tu televisor tiene un solo puerto, conéctalo a nuestra ONU. Si por el contrario, tu televisor tiene dos puertos, comunícate con nosotros para que un técnico se dirija hasta tu hogar a hacer la correspondiente instalación. Tercero, con el control de tu televisor, pulsa el botón de ajustes. Cuarto, ve a la opción de canales. Quinto, ahora pulsa en sintonización de canales. Sexto, cuando estés aquí, simplemente pulsa en sincronización automática. Iniciar. Esta sincronización tomará cerca de 2 minutos. En antena DTV aparecerán 44 canales en digital. En cable TV, 58 canales análogos. Así de fácil, podrás acceder a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Recuerda que si tu televisor no tiene TDT, deberás comprar el dispositivo y conectarlo al cable de APT. Si tienes alguna inquietud de cómo acceder a la televisión digital, conéctate a nuestra línea telefónica 310-240-3002. Nuestros técnicos estarán en la disposición de colaborarte si necesitas que te ayudemos con esta configuración. Pásate a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Mansión Electrodomésticos llega a Tocancipá con lo último en tecnología para tu hogar. Las mejores marcas en lavado, refrigeración, cocción, audio, video y electromenores. Manejamos crédito de financiación Bantilisto y Siste Crédito. Visítanos y compruébalo. Calle Décima número 758. Lo que quieres lo encuentras en Electrodomésticos Mansión. Su mejor decisión. Ah.
APT Telecomunicaciones, empresa 100% tocancipeña. Apoya lo nuestro, crecemos contigo. Ofrecemos combo internet más televisión desde 55 mil pesos, 8 megas, 20 megas, 50 megas. La mejor calidad al mejor costo, internet ilimitado, fibra 100% al hogar, velocidad simétrica. Televisión por solo 24 mil pesos, 56 canales más 7 canales decodificados. Beneficios por ser asociados. Convenio con el Centro Vacacional Mirador de Sumapaz. Canal comunitario. Solución técnica eficaz. Instalación sin costo por traer requeridos. Diferentes medios de pago. Estamos ubicados en la vereda Berganzo, sector Gómez, lote número 2, Tocancipá, Cundinamarca. Comunícate con nosotros al 310-240-3002 o al 310-323-5974. Encuéntranos en Facebook como APT Telecomunicaciones. Instagram, @APT Telecomunicaciones. Empresa 100% tocancipeña. Apoya lo nuestro. Crecemos contigo. ¿Estás viendo? A la Luz Pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública, pues hablando y dando luces de este tema tan importante que es del Consejo de Tocancipá. Alex, hablemos un poquito de las actividades que en estos próximos días van a tener ustedes como corporación con los tocancipeños. Bueno, tenemos varias actividades que hemos intentado, yo como darle un vuelco a la corporación, es darnos un más a la comunidad. Eso he intentado, que no es fácil a veces por recursos. Pero bueno, hoy que nos acompaña aquí detrás de cámaras César, que me ha ayudado muchísimo en el tema de medios, digamos, de esa publicidad, y implementamos el tema del perifoneo. Y yo sé que ustedes, por ejemplo, siempre nos han abierto las puertas de APT, pero creo que con este plan de medios vamos a fortalecer esos lazos. Pues porque yo sé que ustedes totalmente no pueden todo a solo gestión, digamos. Entonces estamos fortaleciendo esos lazos que creo mucho con lo que anteriormente decía, en que uno debe cacaraquear lo que se está haciendo. Esa es una de las fortalezas que queremos darle a como entre esas actividades nuevas de la corporación. Queremos apostarle a la creación de un periódico. Sí, un periódico de la corporación. Queremos apostarle a un noticiero de la corporación. Y tenemos varias actividades con la profesional de gestión ambiental de la corporación, que es una profesional que ella venía trabajando muy internamente porque así lo pide la norma, en que haya unos ajustes ambientales dentro de la corporación y que así adicionalmente ella nos apoya en los temas de certificación en calidad. Pero entonces quise darle el vuelco de que se haga eso, pero que eso lo transmitiéramos y trabajáramos con la comunidad. Y para el 27 tenemos una jornada, por ejemplo, de como un buen manejo de las mascotas, como queriendo a mi mascota. Entonces vamos a ir a una urbanización, vamos a interactuar la corporación con la comunidad en cuanto al tema de mascotas. Y así con varias áreas, con gestión del riesgo también, pues gestión del riesgo lo que hace es como cuidar ese tema laboral interno de la corporación, pero pues ya hemos hablado y ya se han hecho algunas capacitaciones, digamos, con algunas empresas, donde nosotros, la corporación, sale y se transversaliza con la comunidad o con alguna entidad como tal. Llámese bomberos, bueno, en fin, tratar de que haya transversalidad. Y en esas actividades queremos, ojalá pues en este año podamos pasar unos muy buenos proyectos de acuerdo. Ya hay varios honorables concejales trabajando al tema. Yo le estoy trabajando a dos proyectos de acuerdo. El tiempo no me ha dado lo suficiente como para poderlos evolucionar rápidamente, pero bueno, ahí vamos. El honorable concejal Esmeral está trabajando un proyecto, Naudi, cada uno, Mauricio, Julder lo he escuchado por ahí también que está trabajando con un proyecto, Diego. Bueno, hay varios concejales que están trabajando proyectos. Y pues una de las grandes actividades, la verdad, que es uno de los propósitos, es hacer un muy buen
control político y que nos dé frutos. Y pues esos frutos no son tan perceptibles rápidamente, no son a corto plazo, pero pues esa es como una expectativa que tenemos, que es hacer ese muy buen control político unido a lo que decía inicialmente, que es por menos visibles ante la comunidad, visibles y alcanzables de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, porque pues hay veces para alguna comunidad no es fácil lograr hablar con algún concejal porque pues no lo ven, o porque son de las partes altas, se dedican a trabajar. Entonces pues es uno de los temas, a ver si pues cómo vamos. Desde el año pasado, inclusive desde la presidencia del honorable concejal Naudi, fue algo de que se quiso implementar por parte de la corporación: venga, hagamos visitas, salgamos a campo. Y pues esa es otra de las actividades que queremos. Desde prensa también hay varias expectativas de poder salir, de divulgar, de promocionar los canales de comunicación con el consejo. Y bueno, y aprovecho esta invitación, este programa, para reiterarle a la comunidad que nos acompañen, que vayan. Sí, hay muchos que van, muchísimos que se apoyan, y hay algunos, muy pocos la verdad. Yo ando haciendo un análisis, son muy pocos. Yo creo que, como para no quedarme corto, no serán más de 5 personas que se quejan, pero se quejan y no van. Entonces, pues, ¿cómo se les ayuda o cómo se puede abordar un problema que es solo por escrito si no se sabe, sí? Entonces, pues, invitarlos a todas las personas, a todos, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, que vayan a la administración, que sería el primer eslabón, y si algo no se les facilita, acérquense y hablen con nosotros. No solo está el presidente que represento el día de hoy como presidente, Alexander Mora, sino hay otros concejales. Hay un equipo de trabajo interesante de funcionarios. Entonces, tiene muchos medios para ahora poderse hacer sentir y ver, y pues proponer su problema, exponer su problema y proponer una posible solución. Concejal, hablemos un poquito de cómo va el tema del plan de ordenamiento territorial, que yo creo que es fundamental pues para la mayoría de los concipeños. Bueno, ese plan de ordenamiento territorial no le ha llegado a la corporación, no ha tenido ningún análisis por parte de la corporación, y hasta donde la administración ha hecho es que hizo unas socializaciones y normativas, y fue radicado ante la Corporación Autónoma Regional CAR. Ellos hicieron unos requerimientos que viene subsanando la administración. Ese es como realmente lo que está sucediendo con el plan de ordenamiento. En este momento están subsanando solicitudes que hizo la corporación, la CAR, y para posteriormente ser radicado ante la corporación, el consejo municipal, ante la corporación del consejo, para así ser debatido por los concejales. Eso realmente es como el resumen. Y fue socializado y lo toma la CAR, le hace unas solicitudes. Bueno, después de todo un proceso que ha venido, sí, ¿no? Claro. Y ahora pues está el balón, está en planeación, digamos, en la administración, haciéndole estos ajustes para posteriormente pasarlo o radicarlo a la corporación. Pues se ha pasado de que el siguiente mes se asumía que lo iban a radicar para estas sesiones, y este primer como corte, pero pues no fue radicado, y pues eso sí es autónomo del alcalde en el momento que ya lo tengan ajustado, que pase al debido análisis y debate de la corporación. Bueno, en los minutos que nos quedan, concejal, un mensaje a la comunidad y las perspectivas de la corporación para todos los tocancipeños y los diferentes medios de comunicación que de pronto también están al lado de nosotros para pues conocer, digamos, esos pensamientos que vienen desde el consejo. Bueno, pues un saludo, un fraternal saludo, decirles que la corporación o el consejo, esté yo o no esté yo,
fue creada para la comunidad, que crean en las entidades públicas también, porque fueron creadas por nosotros mismos. Lo que hay es que participar, hacerse notar, hacerse invisibles, que trabajemos de la mano con las, con estas entidades, porque esas entidades lo que hacen es administrar los recursos, llámese humanos o económicos, que son gente igual, que mucha gente piensa que uno tiene como esa varita mágica para solucionar los problemas y no es tan así. Somos trabajadores, en mi caso soy un trabajador igual que cualquier otra persona con igual de problemas. Y hagan de cuenta que ustedes en su trabajo también tienen inconvenientes en lo que sea, no sé, que se me rompió el lápiz, que el computador se dañó, que no me llegó, que el gerente no me autorizó comprarle los uniformes al resto de mis compañeros, uh-huh. Que se varó el camión, que me cortaron el servicio del agua, que se rompió en una empresa, se rompe igual, se rompe una teja, se rompe, ¿sí? Claro, en el tema privado es más ágil, que ese es uno de los inconvenientes en lo estatal, que es un poco más demorado todo. Entonces, pero es un trabajo normal. Nuevamente reitero, los invito a que trabajemos de la mano y pues todos unidos podemos, unidos somos más, válgase la ahí la acotación, y que pues en equipo podemos sacar adelante muchos más temas como para bienestar y calidad de vida de todos. Bueno, un agradecimiento muy especial al concejal y presidente del consejo, Alex Mora, que nos acompañó en la tarde de hoy, pues hablando de generalidades del consejo. Y muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vemos en otro La Luz Pública. Mil gracias. Estás viendo APT, creando para ti.